El Departamento de Prosperidad Social asignó más de 8 mil millones de pesos para 5 municipios del departamento de Arauca. El gobernador de Arauca confirmó que se invertirán en diferentes obras. El Departamento de Prosperidad Social del Gobierno Nacional asignó algunos recursos para 5 municipios del departamento de Arauca. Más de 8 mil millones de pesos invertirán en esta región del país. Como gobernador del departamento de Arauca, queremos agradecerle a Dios por permitirnos generar desarrollo para nuestro departamento de Arauca. Queremos agradecerle a nuestro presidente Iván Duque, por intermedio de la doctora Susana Correa, directora nacional del Departamento para la Prosperidad Social, por tener en cuenta nuestro departamento en una inversión importante para 5 municipios del departamento de Arauca. Presentamos a una convocatoria donde vamos a beneficiar al municipio de Fortul con una pavimentación de 1.200 millones de pesos para pavimentar el barrio Ramírez y el barrio El Centro. Al municipio de Tame con la construcción de la planta para el comité de ganaderos de este municipio por una inversión de 1.300 millones de pesos. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, manifestó que al municipio de Saravena también se le hará una inversión en pavimentación rígida. Al municipio de Saravena, con la pavimentación en pavimento rígido del barrio Los Alpes por más de 2.500 millones de pesos. Al municipio de Cravo Norte, pavimento rígido de igual manera por más de 2.000 millones de pesos. Y al municipio de Arauquita por 1.600 millones de pesos para pavimentar el barrio 20 de Julio y barrio Las Palmeras. El primer mandatario de los araucanos le agradeció al presidente de la República, Iván Duque, por la inversión que se hará en esta región del país. Son más de 8.500 millones de pesos que vienen para el departamento de Arauca. Por eso no queremos sino agradecerle a usted, señor presidente, doctor Iván Duque, y de esta región de Colombia, decirle mil y mil gracias. Muchas gracias por todo el apoyo que hemos recibido de su gobierno. Y desde Arauca queremos decirle que cuenta con todo nuestro apoyo, que desde acá estamos dispuestos a trabajar de la mano y ayudarle para aportar un granito de arena y podamos sacar este país adelante. Muchas gracias, presidente. Vamos a seguir trabajando de la mano para que así construyamos un país como lo queremos todos los colombianos. Muchas gracias y que mi Dios lo bendiga. El alcalde del municipio de Fortul, Javier Cabrera, manifestó que en su localidad se construirá la Casa de la Mujer y se pavimentarán algunas vías. Agradecer primeramente a Dios, a nuestro presidente, el doctor Iván Duque, a nuestra directora del DPS, la doctora Susana Correa, a nuestro gobernador, el doctor Facundo Castillo, quien hemos venido presentando proyectos que van a beneficiar a nuestras comunidades. Estos proyectos hoy se hacen realidad y por ello estamos agradecidos porque vamos a tener la oportunidad de la Casa de la Mujer, porque tenemos la oportunidad de pavimento en área urbana en nuestro municipio. Este pavimento es en la calle Quinta. De igual manera, pavimento también para el barrio Ramírez y para el barrio El Centro. Gracias, señor presidente. Gracias, doctora Susana. Gracias, mi gobernador, por el apoyo, por el aporte que le da a nuestro municipio, el desarrollo que se da para las comunidades de nuestro bello municipio. 5 de los 7 municipios del departamento de Arauca fueron priorizados sus proyectos por el Departamento de Prosperidad Social.